Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdames. Sean todas y todos bienvenidos. Buenas noches a los que ya se encuentran en la sala. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, don Buenas Mario. noches. Buenas noches. Irma, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Excelente, qué bueno, me alegro. Pues yo la verdad espero que estemos listos para otra clase bastante bonita, ¿verdad? Como la que estuvimos el día de ayer. ¿Qué les pareció la clase del día de ayer? Veamos. ¿Qué tal les pareció? Por ahí vi unos comentarios ahí en el, ¿cómo se llama? En el formulario, ¿verdad? Algunos ahí decían que les había gustado, ¿verdad? ¿Y los demás? Estuvo chévere, profe. Ok, excelente, muy bien. Y pues vamos a tener otra clase bastante interesante. Buenas noches, Damaris, ¿verdad? Como la que, con el tema de hoy, porque es bastante interactiva también. Ok, voy a compartir pantalla. Me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor. Sí se ve. Ok, gracias. Excelente. Muy bien, hoy sí me faltó haberles avisado que ya íbamos a ingresar, pero qué bueno que ya la mayoría, ¿verdad? Ya están dentro, ¿verdad? Eso es muy bueno. Muy bien, por ahí estaba revisando números, señores. Vea, la gran mayoría de los participantes, pues ya pasaron la semana 1, ¿verdad? Y hicieron los laboratorios y vamos muy bien, la verdad. Solamente hay algunos por ahí, ¿verdad? Que como siempre, pues, o sea, por razones de trabajo y todo eso, pues nos podemos estar quedando atrás, pero recuérdese, ¿verdad? Que tiene que ponerse al día. Esta semana, ya que no hay tareas, ustedes tienen que practicar. ¿Qué tienen que practicar? Lo que está en el video de la plataforma, ¿verdad? Y si les queda tiempito, pues pueden trabajar algunas cosas que quedan pendientes en la diapositiva que yo les comparto al final de las sesiones, ¿verdad? Así que tienen material para practicar los que quieran, ¿verdad? Y el que tenga suficiente tiempo para realizarlo. Y recuérdense que la dinámica de esta semana es participar, ¿verdad? Así es que también por ahí, ¿verdad? Si pueden activar su cámara, se lo voy a agradecer mucho. Muy bien, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Y estamos en la semana 2, ¿verdad? Y estamos viendo referencias, formato condicional y funciones básicas. Estamos en la clase número 6, ¿ok? Nos hacen falta 10 clases todavía, ¿verdad? Para terminar. El tema de hoy es formato condicional. Muy, muy bonito el lo que es este caso de este tema, ya que realmente a mí, en lo personal, cuando doy este tema me gusta mucho porque siento que la mayoría de los participantes se involucran muy de lleno con este tema. Y obviamente, al igual que el que vimos el día de ayer, pues también este se presta para que entendamos muy bien lo que es, o lo que son, mejor dicho, los formatos condicionales. Ok, vamos a comenzar. Continuamos con el objetivo. El objetivo es lograr que los estudiantes, dice, aprendan a qué. A utilizar los formatos condicionales, ¿verdad? Con el propósito de resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados. Mira qué bonito el objetivo, o sea, lo que se busca o lo que se persigue en este caso, ¿verdad? Es que al momento de que nosotros hagamos este tipo de procedimiento, ¿verdad? Nosotros podamos tomar decisiones, ¿sí? Y hoy vamos a ver un poquito al respecto
de eso. Vamos a ver, quiero ver, solamente quiero corroborar un dato por acá. ¿Verdad? Y comenzamos. Veamos la teoría. Formato condicional en números. Fíjense bien el formato condicional que estamos viendo. Este formato es aplicado más que todo para números, ¿ok? Para números, ¿sí? O sea que no podemos aplicar formato condicional a textos, profe. No. No necesariamente en negativo esa respuesta, sino más bien que está pensado específicamente para eso, para los números. Dice por acá que vamos a utilizar el formato condicional para destacar información, analizar datos y tendencias, resaltar celdas o rangos de celdas, detectar problemas y variaciones específicas de los datos trabajados. Bueno, ese último es un poquito ya para un nivel intermedio avanzado, ¿verdad? Pero a eso queremos llegar. ¿De qué se trata esto? Miren, el formato condicional en Excel nos permite, mediante una condición que nosotros le vamos a dar, resaltar una o un rango de celdas, y estas se les aplica un color cuando las variaciones especificadas en los datos coincidan con la condición o que apliquen con la condición. También podemos aplicar iconos y también algunas otras especificaciones. Nosotros vamos a llegar nada más a lo que son las primeras dos partes de 5, porque eso es lo que nos pide el programa, ¿verdad? Pero al final les voy a hacer una demostración en un ejercicio para que ustedes vean lo interesante de trabajar con los formatos condicionales. Dice por otro lado que si las condiciones dadas en el formato condicional son verdaderas, este aplicará el formato a las celdas o rangos de celdas. Por ejemplo, imagínense que yo tengo 20 celdas seleccionadas, ¿sí? Y yo quiero decirle que me resalte, o sea, que me resalte todas aquellas números mayores a un número, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo le aplico, le digo, mire, quiero que el estilo sea esto, eso ya es otra cosa. Que el estilo sea relleno azul y el texto sea en negro, vaya, en blanco, perdón. Entonces, y si las celdas están en el, así como cuando nosotros escribimos la información en Excel, está en blanco y negro, va a resaltar las celdas que cumplan con la condición que acabo de decir, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver acá es cómo aplicar formato condicional, ¿verdad? A una serie de datos, ¿sí? Pues el formato condicional se vuelve una herramienta bastante buena, ¿verdad? Cuando nosotros queremos prácticamente hacer un análisis, y es lo que les mencionaba hace un momento. En la parte del análisis, ya se ve dentro de lo que es Excel intermedio y un poco en Excel avanzado, ¿sí? Y es cuando nosotros revisamos los datos y hacemos una conclusión, ¿ok? A eso es a lo que se refiere. ¿Y dónde encontramos el formato condicional? Bueno, lo encontramos en la sección de inicio, en estilos, en el grupo estilos. Y por ahí vamos a encontrar un botón que se llama formato condicional. Y es este botón, miren. Lo voy a resaltar por acá para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Verdad? Vamos a resaltarlo con un poquito más de grosor. Es este botón, miren. ¿Sí? Ese botón es el botón del formato condicional. Y al darle clic, aparece esta serie de opciones, miren. Estamos. Y ustedes están viendo esta opción, estas opciones, ¿por qué? Porque se ha seleccionado la primera opción, ¿ven? ¿Ok? Entonces, entramos a lo que es el botón de formato condicional, luego entramos a reglas de celdas
Y obviamente vamos a ver todo este sinfín de opciones. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Vamos a revisar solamente algunas, como les dije. Vamos a revisar, quiero ver, estas cuatro. De este bloque vamos a revisar estas cuatro y ya vamos a ver del siguiente bloque cuáles son las que vamos a revisar. De este bloque, como les dije, vamos a revisar los siguientes. El primero es cuando es mayor que, o sea, que le estamos preguntando, le estamos diciendo, márqueme con este formato, ¿verdad? Todos aquellos valores numéricos que sean mayores a este número. Y ese número nosotros se lo ponemos. ¿Sí? El siguiente es lo contrario. Marque todos aquellos valores que sean menores al que le estoy dando. ¿Sí? Luego dice, entre. Ah, aquí ya se pone distinto. Aquí hay límites. Mire, márqueme desde el número tal hasta el número tal. Yo le doy los dos números. ¿Sí? O sea, le estoy dando extremos. Y todo lo que esté dentro de esos extremos, me lo marca con el formato que yo le voy a dar. Y el último, es igual a. Es como cuando yo digo, por ejemplo, yo digo, es esta celda es igual a 5. Me estoy refiriendo a que si la celda contiene el número 5. Si es verdadero, entonces me le va a aplicar el formato que yo le haya establecido. O sea, donde dice este formato, ¿verdad? Otro formato, el formato a todas las celdas. Esos formatos yo los decido. Hay unos predefinidos en una lista por ahí, ya la van a ver. Y hay otros donde nosotros decidimos cómo queremos que se vea la información una vez aplique o no aplique el formato al formato condicional. ¿Sí? Vamos a seguir. Una vez que seleccionamos la opción que deseamos, Excel mostrará un cuadro de diálogo que nos permitirá indicar los valores numéricos con los cuales se realizará la comparación. ¿Ok? También podremos proporcionar el detalle del formato a aplicar. Pero ese detalle, ¿qué es? Ah, es que le vamos a aplicar negrita, cursiva y subrayado y fondo amarillo a todos aquellos valores que estén entre 9 y 15, por ejemplo. Entonces, si en la tabla tengo valores entre 9 y 15, esos se van a resaltar con ese efecto que le acabo de decir. Con negrita, cursiva y subrayado y con relleno amarillo. ¿Ok? Pero todo aquello que no cumpla con esa condición, estar entre 9 y 15, entonces no me le aplique nada. ¿Sí? En la siguiente imagen vamos a anotar la aplicación de cada una de las reglas mencionadas anteriormente sobre estos datos numéricos. ¿Vean? ¿Sí? Tenemos acá, miren, mayor de 70. ¿Vean? Se resaltan los que son mayores de 70 con la regla de formato condicional. Luego tengo los que son menores de 70. Ah, mira. Todos los que aquí no se marcaron, ahora aquí sí se marcan porque son menores de 70. Mire, pero ¿y qué pasó con los 70 acá? 70 no es mayor de 70 y 70 no es menor de 70. Por esa razón es que los de los 70 no se marcan. Ahora, si hubiera una herramienta que dijera mayores o iguales o menores o iguales a 70, entonces se incluiría ¿a quién? A este valor, ¿verdad que sí? Estamos. Miren este otro, entre 60 y 80 dice. Ah, miren, los valores marcados en esta columna son los que corresponden al intervalo entre 60 y 80. 50 es menor que 60 y 82 es mayor que 80. Entonces, esos no se marcan. ¿Ok? Esos no se marcan. Y por último, tenemos igual a 50. Miren, aquí a quiénes se está marcando nada más. A todos aquellos que sean iguales a 50. ¿Sí? Estamos.
Profe, ¿y le podemos aplicar más de un formato condicional a una columna? Claro que sí. Le podemos aplicar varios formatos condicionales. Pero eso sí, considere que si va a hacer eso, debe de compadecer que el otro formato condicional sea consecuente al anterior. ¿A qué me refiero? Si digamos que yo aquí quiero, en esta columna, en la columna A, quiero marcar todos los números mayores a 70, entonces le pongo este formato, se marcan. ¿Sí? Pero si quiero poner otra regla de validación, no puedo marcar algún valor que esté arriba de 70, porque entonces va a haber un error de coincidencia. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que si vamos a poner una regla de validación, que sea abajo de 70. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, se entiende, pero solo tengo una consulta. Ajá, diga. En caso de que mezclemos dos tipos de formatos condicionales, ¿nos permitiría, por ejemplo, que se haga como de dos colores o una correcto, mezcla de ellos? Correcto. Así es, Irving. O sea, si ahí hay una lista de opciones preestablecidas, como las que ustedes están viendo en este momento. Estos colores, estos primeros tres colores son preestablecidos. Ahí están en una lista. Pero dentro de la lista hay una opción para personalizar. Entonces usted puede personalizar. Si la primera columna está en amarillo con amarillo oscuro el texto, entonces usted puede poner la otra validación, perdón, el otro formato condicional con fondo rojo y texto blanco, por ejemplo. ¿Sí? ¿Irving? Sí, sí, comprendo. Ya lo vamos a ver en la práctica. Voy a terminar la teoría para que nos quedemos trabajando en los ejercicios. Muy bien. Ahora que ya vimos eso, existen otras reglas. Ya vimos algunas que son para resaltar, ¿sí? Como lo son estas que están viendo ustedes acá. Pero ahora vamos a hablar de otras reglas condicionales donde podemos aplicar rápidamente valores numéricos dependiendo de reglas como superiores e inferiores. Así se le llama esta categoría. Tenemos el primero, miren, los primeros 10 superiores, dice. Tenemos el 10% de valores superiores. Tenemos luego los 10 inferiores. Luego tenemos el 10% de valores inferiores. Tenemos por encima del promedio y por debajo del promedio, ¿sí? Rápidamente para explicar esto. Estos de los que dicen 10, 10, 10, tanto el de 10 como el de 10% pueden ser modificados. O sea, aquí dice los 10 superiores. ¿Qué quiere decir con 10 superiores? Voy a contestar esto también con el de 10 inferiores. Si yo tengo 20 datos, ¿sí? En una columna y quiero los 10 datos más altos, entonces ocupo el de 10 superiores. ¿Se entiende esto? O sea que me va a marcar o me va a resaltar aquellas celdas en el formato condicional que yo le he aplicado a aquellos valores donde los números sean los 10 más altos. ¿Sí? Igual va a ser acá con los 10 más bajos. ¿Esto para qué me podría servir? Si yo tengo sueldos, si yo tengo ventas totales, las 5 ventas más altas, las 5 ventas más bajas. Porque este 10 no es fijo, yo lo puedo modificar. Los primeros 3 lugares, los primeros 5 lugares de la nómina de estudiantes, por ejemplo, ¿sí? Para sacar el cuadro de honor. Entonces, los 10 superiores y los 10 inferiores pueden modificarlos, ¿ok? Los 10 superiores son para los 10 datos más altos y los 10 inferiores son para los 10 datos más bajos. Y usted escoge si quiere 10, si quiere 12, si quiere 5. Ahí ya lo vamos a ver en la práctica, como les digo. Ahora bien, voy a explicar el 10% de valores superiores y de una sola vez el de 10% de valores inferiores. Cuando hablamos del 10% de valores superiores, se refiere exactamente al 10% de la cantidad de valores. Por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo. Tengo 20 celdas con números y quiero
el 10% de los valores más altos. ¿Cuántas celdas de 20 es el 10%? A ver. ¿Cuántas celdas en 20 es el 10%? ¿Cuántas celdas? Creo que son dos. Correcto, José Luis e Irving. Entonces me va a marcar el del 10%, si lo hago así, dos celdas, las dos celdas más altas. Por eso dice el 10% de valores superiores. Pero ese 10 también lo puedo modificar. Puedo ponerle el 15, el 20, el 50, el 90, etc. Y lo mismo sucede con los valores inferiores. ¿Sí? Si yo tengo el 10% de 20 celdas, me va a marcar las dos celdas con menores, con menor número, ¿verdad? Eso es lo que me va a marcar. Esos son los primeros cuatro. No son tan difíciles de comprender, ¿ok? Veamos con el quinto. Aquí sí sucede algo. Dice, por encima del promedio. ¿Qué es el promedio? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué es el promedio? A ver. Recuérdense que estoy tomando ¿cómo se llama? La participación, ¿verdad? ¿Qué es un promedio? ¿O qué es el promedio? ¿O qué entienden por promedio? En un caso práctico, para mí sería sumar 10 celdas y dividirlas entre 10. Ah, ok, muy bien. Entonces, el promedio, ¿sí? Es un proceso matemático en donde sumamos, ¿verdad? Donde sea diferente de n, ¿sí? Una serie de números, ¿ok? ¿Sí? Y lo dividimos entre el total. N, ¿verdad? N1 con puntos suspensivos quiere decir la cantidad que sea. Entonces, ellos se van a sumar. Si son 100, se suman los 100. Si son 20, se suman 20. Entonces, el total de esa suma se pone arriba y N es el número total de elementos. Si son 100, aquí diría 100. Si son 20, aquí diría 20. ¿Sí? Entonces, a eso le llamamos promedio. Entonces, un ejemplo. Yo tengo 20 celdas. Nuevamente, vamos a la misma cantidad de celdas. Tengo 20 celdas y me dice que el promedio es de 16.51, por ejemplo. Y tomo este formato condicional por encima del promedio y le pongo el formato que yo quiero. Entonces, de las 20 celdas, me va a marcar con el formato que yo escoja a todas aquellas donde el promedio sea mayor. O sea, que esté por encima del mayor. O sea, un 16.52 es mayor. Ah, entonces ese lo voy a marcar con el formato que establecí. ¿20 es mayor? Sí, ¿verdad? Entonces lo marco. ¿19 es mayor? Sí. ¿14 es mayor? No, entonces ese no lo marco. Y así, ¿sí? Y esto es lo contrario para por debajo del promedio. Entonces aquí sería al revés, ¿sí? ¿Vean? Por debajo. Un 16.50 está por debajo, un 2 está por debajo, un 3 está por debajo, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de celdas que nosotros tengamos, ¿verdad? Así va a ser el promedio y dependiendo del promedio, así vamos a fijar el límite por donde tienen que estar, ya sea superior o por encima o inferior por debajo. No sé si se ha comprendido esta parte. Como les digo, ya en la práctica creo que vamos a lograr cimentar todo esto. Sí, se comprende. Ok, excelente, muy bien. Entonces, lo que ha sucedido ahí, esta explicación que les acabo de dar es esta lámina, ¿ok? Veamos, hay un mensaje por acá, ok. Muy bien. Les estoy compartiendo un archivo de Excel en WhatsApp. Por favor, vayan a abrirlo, ¿sí? Y lo tienen listo porque lo vamos a ocupar. Descárguenlo y ábranlo en la hoja 1, por favor.
¿Me confirman cuando ya lo hayan descargado? Ya listo. Listo, ya está descargado. Ok, muy bien. Excelente. Veamos. Ok. Estamos ya en el archivo, en la hoja 1. Voy a abrir el mío. Permítanme un momento. Dale, apurate, hijo, para que veas que hagas algo. Ok. Muy bien. Vean, tenemos por acá 1, 2, 3, 4 hojitas. Ya les voy a explicar, ¿verdad?, lo que vamos a realizar. Casi siempre logro llegar hasta la número 3, ya no logro pasar de ahí. Y la cuarta pues queda para que ustedes la puedan trabajar si ustedes gustan, si no, no hay ningún problema. Muy bien, entonces, tenemos acá lo mismo que teníamos en la nómina, en la diapositiva, perdón, pero con unos valores distintos, vean, ¿sí? Acá tenemos los primeros 4. Y acá tenemos los otros 6. Esto de aquí se lo vamos a cambiar. Ya les voy a explicar cómo. Muy bien. Veamos. En la primera columna dice todos aquellos mayores de 65, dice. ¿Ok? Mayores de 65. Estas son edades, ¿sí? Vamos a ponerlo así como edades, ¿ok? Entonces son edades de 19 personas. ¿Vean? Son 19 personas. Y quiero ver, tienen un promedio de 56,15, creo que. Permítanme. No, de 56,16. Okay. Ok. Muy bien, vean. Vamos a seleccionar, si se fijan, el primero tiene 65 y los otros tienen 77. Este 65, ya les explico por qué está así, no porque era 77, ¿ok? Muy bien. Vamos a, el primer paso para poder aplicar formato condicional, vamos a seleccionar toda la columna, miren, ¿sí? Primer paso. Voy a hacer el primero y los demás voy a ir invocando a alguno de ustedes ahí para que me ayude a explicar el proceso y para yo irlo haciendo por acá, ¿ok? El primer paso es seleccionar el rango de celdas que queremos aplicarle formato condicional. Segundo paso, nos vamos a inicio, buscamos el grupo de estilos y damos en formato condicional. Miren, ¿sí? Una vez estando en formato condicional, como nos piden que sean mayores de a 65 años, nos venimos a resaltar reglas para resaltar celdas. Y obviamente es el primero que está acá, ¿sí? Es mayor que, dice. Y le damos un clic, miren. En este momento, usted va a ver que se le aplicó algo al formato de la celda. Porque el primer formato que aparece en esta lista de la derecha es relleno rojo con texto rojo oscuro. Y yo se los puedo cambiar, lo que les decía, miren. Relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Relleno verde con texto verde oscuro. Relleno rojo claro. Texto solo rojo, borde rojo, ese casi no lo ocupo, y aquí está el personalizado. Vamos a dejar el primero. En el otro ejercicio vamos a hacer el personalizado. Le vamos a dejar el primero, pero ojo, aquí ahí sucede algo, me falta algo todavía. Aquí dice 60,5, pero allá dice que yo quiero los que son mayores que 65. Entonces, ¿qué hago acá? Borro. Y ahora pongo 65. Y si ustedes se fijaron, instantáneamente se cambiaron. Se cambió el formato relleno rojo con texto rojo oscuro a todas aquellas celdas donde se cumple esta condición. Y le damos a aceptar. Miren. ¿Sí? Todos aquellos valores que no cumplen con ser mayores a 65 no se incluyen. ¿Ven? Mire, profe, pero ¿y por qué 65
pero 65 es 65, ¿por qué no se incluyó? Ah, porque deben de ser mayores de, no mayores o iguales, ¿sí? ¿Se comprende el por qué puse 65 en este caso? Porque no había ningún 65 por ahí. ¿Se comprende por qué? Para que vieran ustedes que ya sean que le demos mayores que o menores que, nunca va a tomar el número que nosotros le damos, ¿sí? Tiene que ser, por ejemplo, si le pongo 61, mira. Perdón, si le pongo, era 65, ¿verdad? Si le pongo 65.01, mira, ahí sí me lo marcó. Y si le pongo 64.99, lo desmarcó. ¿Qué quiere decir? Que el 65 no lo incluye. Lo va a incluir cuando sea mayor de 65. Y 65.01 es mayor que 65. ¿Se entiende? ¿Se ha entendido esta parte? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Muy bien, veamos. Ángela, ayúdame con el segundo. ¿Cómo sería el proceso para el segundo, por favor? Gracias, Karina. Ángela. Hola, profe. Dígame. Algo me decía que a mí me iba a preguntar. Ah, a saber, ¿por qué el cosmos se lo avisó? Vaya, Dígame, ¿cómo es el procedimiento? Vaya, seleccionamos el rango de celdas. Muy bien, lo voy haciendo. ¿Ahora qué hago? Arrastramos. Ajá. ¿Ahora nos vamos para ahora dónde? A inicio, luego ajá. Estilos. Sí. Inicio. Ya estoy en inicio, aquí estoy en inicio. Estilo. Aquí estoy en estilo ya. Vaya, formato condicional. Ok, ya le di clic. Formato condicional. Y reglas. Reglas para resaltar celdas. Ok. Ajá. Y ahora reglas para resaltar celdas. Y de ahí nos vamos a menor que. Correcto. ¿Aquí qué hacemos, Ángela? Ahí le detallamos. Ok. ¿Qué es lo que nos piden? ¿Que sean qué? Que sea menor de 50. Ah, entonces, ¿qué hacemos con este número? Lo eliminamos y le escribimos ahí. ¿Qué le escribimos ahí? 50. Ok. Y ahora, con este, en este lado del formato, ¿qué hacemos? Como no lo vamos a personalizar. Correcto, pues sí. Correcto. Por eso, podemos escoger de entre estos que están aquí. Ajá. Podría ser este o este, mire. Me gusta más ese. Ok, entonces dejamos ese y le damos. Aceptar. Correcto. Muy bien, Ángela, gracias. Excelente. ¿Ven? Y ahora se cumple que todos estos elementos marcados son menores que 50. Mire, pero aquí está un 50, profe, y ese no se marcó. Ya habíamos hablado de que cuando fuese menores, tendría que ser o 49.99, ¿verdad? Para que lo marcara, pero como es 50, 50 no es menor que 50. Si no vean esto, si yo pongo 50 es mayor, perdón, es mayor que 50, ¿qué me devuelve la expresión? Falso. Correcto. Pero si yo le pongo, ¿será 50 menor o igual que 50? ¿Qué me devuelve? Verdadero, miren, ¿sí? Entonces, esto que acabo de aplicar, usted lo puede aplicar acá, ¿verdad? Como en este caso dice que es falso, no lo va a marcar. Pero probemos el 82, perdón, el 30, por ejemplo. Obvio, el 30 es menor que 50. Entonces, como es verdadero, lo va a marcar, mire. Si le ponemos este 95, por ejemplo, ¿ve? Es falso, entonces no lo va a marcar. Estamos. De eso se trata, de entender los falsos y verdaderos. ¿Ok?
Rosalía, está por ahí. Veamos la tercera columna. ¿Me ayuda? Que fíjense que yo no sé cómo aplicar formato condicional. ¿Cómo hacemos, Rosalía? Con mucho gusto. Seleccionamos el formato de celda y arrastramos hacia abajo. El rango de celdas hay que seleccionar. El rango de celda. Ok, uh-huh. Ahora. Nos vamos a inicio. Ajá. Estilos. Exacto. Formato condicional. Ok. En reglas de, para resaltar celdas, nos vamos a la tercera opción que dice entre. Muy bien, excelente. Ok. ¿Ahora qué hacemos? Mira, aquí hay dos cuadritos. ¿Y ahora qué hago? Yo no sé qué hacer. En este caso, como nos solicita que tenemos que hacerlo entre 25 a 60, en el primer cuadrito vamos a poner 20, borramos el 43 y ponemos 25. Ok. Y en donde dice 78 vamos a poner 60, porque nos está solicitando que tiene que ser entre 25 a 60. Muy bien, excelente. ¿Y ahora qué hago? Con el relleno desplegamos y le vamos a poner el relleno de amarillo con texto amarillo oscuro. Muy bien, ¿y ahora? Le damos a aceptar. Correcto, excelente. Miren, y marcó todos aquellos valores que están entre dos intervalos, entre 25 y 60. Pero fíjense bien, algo muy importante. Aquí, si yo le pongo 25, el primero me lo marca. ¿Por qué? Porque aquí es distinto. Aquí es entre 25 y 60. O sea que, ¿se recuerdan ustedes en matemática algo que se llamaba en la recta numérica, si no mal me recuerdo, que cuando usted ponía corchete, apertura de corchete, ¿verdad? Al inicio, digamos, 9 menos 9, punto y coma 5, por ejemplo. ¿Ok? Y los dos corchetes estaban así como están acá. ¿Cómo era la recta numérica? Vaya, tengo aquí la recta numérica, miren. Tengo aquí desde menos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacíamos el gráfico, ¿verdad? Entonces hacíamos algo así como esto, ¿vean? ¿Sí? Pero ¿qué sucedía? Estaba incluido el 5 positivo y el menos 5. Pero cuando lo poníamos así, por ejemplo, vamos a poner otro más corto, menos 4, punto y coma 1, por ejemplo, y no se incluían, la recta numérica era exclusiva, creo que era la palabra. Entonces, ¿qué sucedía acá? Ya no iba a ser así, sino que digamos teníamos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Entonces, se marcaba, fíjese bien, desde antes del 4 y desde antes del 1. Y era esto lo que valía, ¿ven? ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede con esto en este caso. Aquí, entre 25 y 60, es como que yo diga así. 25, desde 25 hasta 60. Pero por favor, inclúyame el 25 e inclúyame el 60. Pero en este de menores que, tendría que ser los menores de 50, perdón, menores de 50 sin incluir el 50. ¿Sí? Más o menos para que nos acordemos un poquito de la nomenclatura de matemáticas, pero así es como se hacía, ¿ven? Cuando se incluía, los corchetes estaban hacia adentro. Cuando se excluía el valor, los corchetes iban hacia afuera, ¿sí? Por si alguien se recuerda, esto era parte de la nomenclatura. Ahora bien, vamos con el último. Veamos, don Mario, que está por ahí, se encuentra por ahí. ¿Me ayuda con el último que tenemos acá? Sí, buenas noches. Díganos, ¿cómo hacemos para resolver el igual a 50? Ahí, ¿qué es lo primero? Primero, sombreamos el rango. Ok, excelente. Todo el rango. Luego nos vamos a inicio. Ajá, ya estamos en inicio.
lo a estilo. Ajá. Formato. Formato condicional. Reglas, ajá. Condicional, correcto. Resaltar reglas. ¿Y ahora? Y nos vamos a un promedio. Duplicar promedios. Permítame, ahorita lo estoy hablando buscando porque. Aquí está. Esto es lo que nos piden en esta columna. Igual a 50. Igual a 50. Entonces, aquí ¿cuál seleccionamos? Permítame. Valores duplicados. Mayor que. Tendría que ser un promedio. No, aquí estoy ya, vean, revisa. Ajá. Ah, entre. No, tendría abajo. Que ser entre. Abajo. Ah, abajo. Es igual a. Correcto. Le damos un clic. Sí. ¿Y qué hacemos acá con este cuadrito, don Mario? Ponemos el promedio que andamos buscando. En este caso sería 56.15. 56.15. No, andamos buscando que sean iguales a 50. Aquí estamos, mire. ¿Por qué? Ahí me he perdido. Sí, es que aquí arriba dice la indicación, don Mario, que estamos buscando los que sean iguales a 50. Ah, perdón. Yo estaba buscando otra cosa. Okay. Tienes toda la razón. Entonces, ¿verdad? Aquí borramos esto y ¿qué ponemos? 50. Ok. ¿Y ahora? Le damos a aceptar. Ok, muy bien, mira. Y se van a marcar, sí. Gracias, don Mario. Y se van a perdón, marcar. Perdón, andaba buscando otras cosas. No, no tenga pena. No tenga pena. Entonces, aquí se nos marcan todos aquellos valores que cumplen con ser iguales a 50. Todo aquel número que no es igual a 50 no se va a marcar. Mira, ¿sí? ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se ha entendido? ¿Se ha comprendido? Se entiende, teacher. Sí, se comprende. Ok. Se comprende. Muy bien. Sí, sí se comprende, solo una diga. Pregunta. Usted en la teoría explicó de las que podíamos combinar. Ah, ¿cómo muy bien. Sería en la práctica? Ya lo voy a hacer en el ejercicio de la hoja 3. Aquí ya tengo lo que vamos a hacer. Vamos a terminar primero en la hoja 2. Pero está bien la pregunta, okay. Entonces, ¿ok, Karina? Bueno. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, tengo estas 6 columnas. Las voy a explicar algo rápido para que ustedes las puedan checar, ¿verdad? Estas 2 últimas que están acá son prácticamente las de promedio. Así que he sacado el promedio por acá. No sé si todavía lo tienen ustedes por ahí también, ¿verdad? Pero es el promedio de estas 2 columnas. ¿Vean? Como las 2 columnas son la misma, entonces no hay ningún problema. Vamos a ver. Dice aquí vamos a cambiarle. Aquí dice 10 superiores, ¿se recuerdan? Le vamos a poner 5, miren. Aquí donde dice 35, le vamos a poner 50. Aquí donde dice 6 inferiores, le vamos a poner 3 inferiores. Aquí donde dice 48 inferiores, le vamos a poner 35. Y esos van a ser los cambios que vamos a hacer para este grupo, ¿ok? Muy bien. ¿Ya estamos listos? Hola, hola. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Ok, muy bien. Vamos con el primero. Miren, lo mismo. Vamos a seleccionar el rango de celdas, formato condicional en el menú, en la zona de inicio, pero ahora ya no va a ser reglas para resaltar celdas, sino que reglas para valores superiores e inferiores. Y como dice 5 superiores, me vengo al que dice superior. Aunque les dije que el 10 se podía modificar. En la teoría les estaba explicando eso. Le damos un clic. Y aquí me marcó los 10, pero yo quiero los 5 superiores. Ah, entonces le bajo, mire. ¿Ve? ¿Sí? Ahorita no me voy a complicar con el formato personalizado. Voy a ocupar los que están acá. ¿Ok? En los últimos 2 voy a explicar formato personalizado.
le doy a aceptar, miren, y listo, ya tengo los 5 valores más altos de estos 19 que están ahí. Y eso lo hizo Excel, ¿ok? No lo hice yo, lo hizo Excel, ¿sí? 95, 86, 82, 77, 76, miren. Esos son los números más altos. No hay un 96, búsquenlo, no hay. No hay un 70 y, perdón, un, quiero ver. Sí, no hay un número mayor a 95, ¿verdad? Sí, y están en orden. Bueno, ahí están en desorden, ¿verdad? Por la posición que están. Vamos con el segundo. El 50% superiores. Si tengo 19, el 50% de 19, ¿cuánto es? ¿Cuántos datos son? 95. Sería 9 o 10, porque como son 19 y 10. Perdón, 9 y 10 para sumar 19, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que me marque 10 en lugar de 9. Vamos a ver si es verdad. Formato condicional, reglas para valores superiores e inferiores, y aquí 10% de valores superiores, pero yo quiero el 50%. Entonces, le doy un clic, vean, y aquí está el 50, el 10, pero yo quiero el 50, miren, ¿sí? Y le vamos a aplicar el amarillo, ¿ven? Y le damos a aceptar. Veamos cuánto marcó. 2, 4, 6, 8. Ah, bueno. Marcó 9 como 50%. No sé por qué lo marcó. Lo podrá haber marcado por la cantidad de números. O inclusive hasta por el promedio lo pudo haber marcado, ¿verdad? Vamos a ver si este resulta similar a alguno de estos dos que tengamos por acá. Vamos con el siguiente. Los 3 inferiores, miren. Inicio, formato condicional, resaltar, reglas para valores superiores e inferiores. Inferiores. Aquí dice 10, yo le voy a bajar hasta 3. Mira. Y le voy a poner relleno verde con texto verde oscuro. Y le doy a aceptar, mira. Y me da los 3 valores más bajos. 30, 27 y 26. No hay otro valor menor a esos 3. No hay 25, no hay 24, no hay... Eso, el 26 es el más bajo. ¿Ok? Vamos con los 35% inferiores. Volvemos a resaltar. Formato condicional. Y me voy al 10% de valores inferiores. En este caso, no quiero el 10%. Quiero el 35. Miren. ¿Ven? Le damos a aceptar y me marcó 1, 2, 3, 4, 5, 6 me marcó de 19. ¿Sí? Y esos 6 son el 35% según Excel. ¿Preguntas con estos 4? ¿Se han comprendido? Sí, se comprende. Se entiende. Se comprende. Ok, vamos con los últimos 2 rapidito. Por encima de del promedio, dice. Aquí. Vean, yo si selecciono esto, me dice que el promedio es de 56.16. Aquí está el aproximado, miren. Para ambas columnas, ¿sí? Ambas columnas tienen los mismos valores, ¿sí? Entonces, si yo le digo por encima del promedio, son todos aquellos valores que sean superiores a 56.16, ¿sí? Por ejemplo, 67 se va a marcar, 60 también, 50 no, 82, 77, 70, 64, 86 se van a marcar, 50 no, 30 no, 31, 41, 39, 27, 34 y 26 no se van a marcar según esta regla. Vamos a ver, formato condicional, reglas para valores superiores e inferiores por encima del promedio. ¿Ven? Le doy aquí. Le podría dar de un solo aceptar, pero le voy a hacer un formato propio. El formato personalizado sería acá. Me abre esta ventana. Yo le puedo cambiar la fuente. La fuente no, perdón. Pero sí el estilo. Le puedo poner un negrita y un color. El color va a ser blanco, ¿sí? Negrita.
No va a llevar bordes, pero sí va a llevar un relleno púrpura. Y le damos a aceptar, miren. Y le damos a aceptar. Entonces, vean lo que les mencioné. Se marcaron todos aquellos que sean superiores a 56, dice, porque es el promedio, ¿sí? Estamos. Porque es el promedio. Ahora, en este de por debajo, ¿a quiénes va a marcar? A los que no están marcados en esta columna. Veamos. Seleccionamos, miren, formato condicional, por debajo del promedio. Vamos a hacer un personalizado con un azul, ¿verdad? En texto y en negrita acá le vamos a poner un, creo que no sé si se va a ver bien, un rojo. ¿Ven? Y vean que aquí se marcaron los contrarios, ¿ven? Por eso lo dejé al final así, para que ustedes vean. Aquí están por encima del promedio y aquí por debajo del promedio, miren. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se ha entendido esta parte? Se entiende, se entiende. Sí, se ha comprendido. Ok, vámonos a la hoja 3 y con esto vamos a concluir el día de hoy, ¿sí? Bueno, tenemos una nómina de 15 empleados y se ha tomado 3 meses X, ¿verdad? De un año. Y se ha sacado el total de por vendedor de esos 3 meses y el total de vendido por esos 15 vendedores en esos meses, ¿ok? Entonces, necesitamos hacer lo siguiente. Para las ventas, que son estas, miren, necesitamos crear estas dos reglas de formato condicional. Y para el total, necesitamos esta regla de formato condicional. Para lo que me decía Karina, Karina preguntaba aplicar 2 o más estilos de formato a un mismo rango. Pero lo que le mencionaba, tiene que ser condiciones donde no choquen los valores. Vean acá, ventas mayores de 1,500 y aquí está ventas menores de 1,000. Ah, entonces sí coincide porque va a dividir las porciones y todo lo que sea menor de 1,000 y todo lo que sea mayor de 1,500. Y va a dejar en blanco, en color normal, a los que estén entre 1,001 y 1,499 en ventas. ¿Se entiende eso? O sea que vamos a tener 3 colores. Este para las ventas mayores de 1,500, este para las ventas menores de 1,000 y el blanco para aquellas que no cumplen con ninguna de las 2 condiciones. ¿Ok? Veamos el primer paso. Seleccionamos desde el mes 1 hasta acá todo el rango. ¿Ok? Vamos a inicio, estilos, formato condicional y resaltar celdas. Como primero me piden mayores de 1,500, entonces ocupo el de mayor que. Y le doy clic. ¿Vean? Y aquí me sacó un número, un promedio, no sé, ¿verdad? Pero ese no es el que yo necesito. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? Entonces le vamos a modificar estos 1,730.50 por 1,500. Miren. Y le vamos a dar el formato que dice acá. Veamos. Formato personalizado. El formato personalizado va a ser color blanco, el texto, ¿sí? Y el relleno va a ser celeste. Miren. Y le damos aceptar. Y aceptar. ¿Ven? Y vean que todavía está resaltado el mismo grupo de celdas. Volvemos para hacer lo mismo. Vea, Karina, para usted que me preguntaba. Formato condicional, celdas, aquí es menores que, y aquí cambiamos este valor por 1,000. ¿Sí? ¿Vean? Y le vamos a cambiar el formato a formato personalizado. Sería color azul y fuente blanca también. Blanca le vamos a poner. No, le vamos a poner. No, sí, blanca le vamos a dejar. Y le damos a aceptar. ¿Vean? Entonces, ¿qué tenemos acá, chicos? Vean, 2 reglas condicionales en el mismo, perdón, 2 formatos condicionales en el mismo, en los mismos rangos. Miren. ¿Preguntas? Solo me perdí cuando le daba
que decía texto. Ah, es que. Y le daba los dos colores. Vale, es que aquí en el personalizado le vamos a dar. Bueno, aquí le tengo que dar administrar reglas. Le vamos a dar editar regla. Acá. Yo aquí a los. Cuando le pongo un color fuerte, al texto le pongo color blanco, ¿sí? Y de ahí pongo el color de relleno. Para que contraste, miren, miren los colores de las celdas que tenemos acá, esto que está acá. Se logra ver bien cabal, pero imagínense que lo hubiera dejado negro. Se hubiera visto en el del celeste, se hubiera visto bien negro con celeste. Pero si lo hubiera dejado negro sí. con el azul oscuro, no se hubiera visto bien. Uh-huh. ¿Estamos? Entonces. Sí, comprendo. Por esa razón es que le pusimos ahí el valor de ¿cómo se llama? De blanco en el texto, ¿ok? Ok. ¿Preguntas? Muy bien, vamos a seguir acá, vamos con este, miren. Ahora vamos con este que está acá. Dice que de los totales necesita las ventas promedio entre 2,000 y 4,000. Y lo quieren este, con este relleno, ¿verdad? Entonces seleccionamos nuevamente formato condicional, ¿verdad? Ahora usamos un entre y ponemos entre, 2,000. Entre 4,000. Y 4,000, miren. Y le vamos a poner el formato personalizado morado. Con la fuente. Con la fuente automático. Vamos a ver cómo se ve. Ah, se ve bien oscuro. Miren, pues. Mejor le cambiamos a un color, al color blanco. Mejor, se va a ver mejor. ¿Ven? ¿Sí? ¿Se comprende esta parte? Y vean que ya se marcaron solo aquellos que cumplen con ser entre 2,000 y 4,000 dólares. Miren. Vamos rápidamente con lo último. ¿Se recuerdan para qué es esta columna, verdad? Ya la hemos usado varias veces. ¿Alguien sabe para qué es? Para sacar el porcentaje. El porcentaje. Vamos a evaluar cuánto es el porcentaje de venta con respecto al total de todos los 15 empleados. Miren, ¿cómo era la fórmula? A ver. E2. Ajá, vamos a ver, aquí es E2 por el sueldo de un entre. Vendedor. Ajá. Entre 74,511. Que es E17, ¿verdad? Entre uh-huh. E17. Pero este E17... Para que no se nos mueva, ¿qué lo tenemos que convertir en qué? En absoluto. Correcto. F4. Mira. Le damos enter, mira. Tiene que tener este formato de porcentual y ahora arrastramos, mira. Y luego quiero una autosuma, mira. Bellísimo. Nos quedó fenomenal. ¿Preguntas? Karina, ¿se comprendió? Sí, ahora sí, gracias. Antes de terminar, les voy a dejar esta captura para que ustedes la tengan por ahí, ¿verdad? Si la quieren, recuerden, si la quieren hacer, no es obligatorio, ¿verdad? Ahí se los dejo para que ustedes lo puedan terminar. Igual tienen el archivo, ¿verdad? Vamos a hacer lo último. No les voy a alcanzar a enseñar ninguna de estas que están acá, pero sí les voy a enseñar por lo menos la de las barras de datos. Voy a seleccionar esto. Miren, pongan mucha atención a estas fórmulas, ¿sí? Y voy a hacer lo siguiente. Formato condicional, barras de datos, y aquí tenemos degradadas y en escala de sólido. Si usted se pone en alguna de ellas, va a generar unas especies de gráficas. Y qué bonito porque nos ayudan a analizar. A mí me gusta bastante este. Le vamos a dar un clic y vean lo que pasó. ¿Me puede servir esto para algún reporte, para algún informe? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. ¿Y qué puedo pensar, qué puedo decir con estos datos cuando ya los tengo impresos? Ah,
que quien vendió más fue el vendedor 8. Miren, el vendedor 8 vendió más sobre entre todos los vendedores. ¿Sí? ¿Y quién es el que vendió menos? Ah, miren, fue el vendedor número 5, ¿ven? Porque vendió un 4% sobre el total de lo vendido por los empleados. ¿Sí? Vean que es muy importante. Y aquí nos faltaron varias cositas, lamentablemente, ¿verdad? Yo por ahí tengo unos videos para los que quieran profundizar un poquito más, ¿verdad? Por ahí les dejé mi canal de YouTube y por ahí vamos a estar subiendo mucha información de Excel y de Word y también de PowerPoint. Así que espero que nos visiten y estamos por ahí a la orden, ¿ok? ¿Preguntas? Solo una, profe. Dígame. En caso de que quisiéramos, digamos, resaltar así nombres que sean repetitivos, ¿se podría? Sí, sí se puede. Por eso les decía de que nos hizo falta ver algunas cosas con respecto a los textos. Pero tal vez si gustan el día de mañana, antes de comenzar con los temas, puedo hacer un ejemplo para que me recuerda hoy. Porque ya tengo que entrar con el otro grupo. De acuerdo. Muy bien, feliz noche, chicos, y bendiciones para todos ustedes. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones.